¿Qué leyenda os gustaría oír? Esta es desgarradora. En esta historia de sangre y tristeza, los mongoles cazaron a todos los gemelos de Tsushima. Capturando sus espíritus, la isla rezó porque los guerreros pudieran salvarlos. Y así, los fantasmas acudieron, rastrearon a los gemelos hasta una barricada mongola. Los fantasmas rastrearon a los prisioneros hasta un campamento, mas no había rastro alguno de los gemelos cautivos. Las profundas huellas de las carretas eran el único indicio de su paradero. Los fantasmas siguieron esa pista. Los ojos de los mongoles ardían con un fulgor oscuro, prueba de su ominoso vínculo. Los malditos cayeron y su vínculo se hizo pedazos. Hallaron las carretas, mas no a los gemelos. Solo hallaron huellas de carros que se adentraban en el bosque. Los fantasmas siguieron las huellas para salvar a los gemelos de Tsushima. Una carreta mongola transitaba el camino con una escolta y un misterioso cargamento. Enemigos, los fantasmas registraron la carreta. Les aguardaba un descubrimiento atroz. Corazones humanos, recién arrancados de los gemelos. Al segar los corazones de los gemelos de Tsushima,
Los Oni consiguieron forjar un vínculo. Mientras uno de ellos siguiera con vida, la fuerza vital que les unía. Los fantasmas llegaron a un campamento y se enfrentaron a sus macabros líderes. Los Oni fueron desterrados por los fantasmas. Ya no darían caza a los gemelos de Tsushima, mas una amenaza mayor aún se cernía desde las sombras. Solo una poderosa Onibaba podía vincular semejantes almas, pero esa es una historia para otro momento.